Desde que se declaró la pandemia, absolutamente todo fueron malas noticias. No había ni un solo día de la semana donde no se hablara de esto. Desde canales de televisión, videos informativos en YouTube, la llegada de la vacuna, las trágicas despedidas a personas que fueron contagiadas por el virus y un largo etcétera. Era el pan de cada día que teníamos que consumir. Hoy todo está mucho más controlado y afortunadamente no ha habido tantas noticias sobre el coronavirus. Pero no me dejarán mentir que muchos ya estaban más que hartos y hasta cierto punto tristes de ver siempre lo mismo en todos lados. Las navidades y la bienvenida del año nuevo habían cambiado, tanto que ahora menos que nunca estamos preparados para lo que el mundo tiene para nosotros. El género del terror últimamente ha decepcionado. Son contados los casos donde una producción sabe hacer bien una película de terror. Y sobre todo, con recursos más originales, o no tan gastados. Dígase La Bruja o Midsommar, donde se ve claramente lo que el director busca ofrecer desde un principio. Relacionado a esto se encuentra también el género found footage, o metraje encontrado, un estilo que tuvo su primera aparición en la gran pantalla con la polémica Holocausto Caníbal, del director Ruggero Deodato. Con el pasar de los años, las casas productoras habían visto gran potencial en el uso de esta forma de contar una historia, pues era una manera más inmersiva de ver un producto audiovisual. Gracias a esto, tuvimos cintas aclamadas por la crítica como La Bruja de Blair, Rec, Cloverfield, entre otras que la mayoría del público conoce. El día 7 de enero del presente año, un peculiar video con una miniatura bastante misteriosa comenzó a ser recomendado a los usuarios de YouTube. Si tú inmediatamente entraste a verlo, no me dejarás mentir que fue el mejor cortometraje de terror que hayas visto en mucho tiempo. Esto por supuesto no es para menos, pues en solo 9 minutos el canal del joven director de 16 años, sí, 16 años, Kane Parsons, logró con todas sus letras crear una obra bastante inquietante. Pero, ¿quién es Kane Parsons y por qué su canal ha tomado bastante popularidad? Para resolver esta pregunta hay que retroceder al año 2019, donde a pesar de haber subido algunos cortos a su canal principal, no fue sino hasta este año donde creó su primer cortometraje Late for School. Dicho corto, resumido en pocas palabras, es sobre un chico viviendo en un mundo surreal y fantástico mientras va camino a la escuela. Cabe recalcar que en ese tiempo contaba con la edad de 14 años, y si ves dicho metraje, quizás te resulte algo bastante sencillo. Pero déjame decirte que esto es algo muy importante a destacar para la creación de obras audiovisuales. En su canal de YouTube, Kane Pixels había comenzado a subir videos en el año 2017, donde la temática principal del mismo era la creación de cortos independientes, y algunas veces tomando inspiración de títulos como Portal y Attack on Titan. Conforme cada video era subido, los efectos especiales eran cada vez mejores, llegando a un punto bastante realista. Esto último fue lo que hizo que el canal creciera de una forma sorprendente en tiempo récord. Su obra de terror más importante, The Backrooms, logró revivir aquel post de 4chan que muchos habían pasado por alto, trayendo de vuelta al subgénero de found footage. Con un estilo y filtro VHS, se convirtió en todo un fenómeno en la comunidad de los amantes de terror. En primera instancia, el uso de la miniatura fue un gran punto a su favor, pues era casi imposible ignorarla y ver algún otro video. ¿Qué era esa figura extraña y ese lugar que resultaba un tanto familiar? Al inicio del corto, y como es costumbre, nos muestran un poco de historia antes de que llegue lo bueno. Un grupo de amigos filmando lo que al parecer es un video de terror. Es con lo que nos dan la bienvenida, y en cierta forma nos recuerda a alguna ocasión en la que con nuestros amigos también intentamos hacer algo similar. De pronto el camarógrafo parece tropezar y la cámara hace un pequeño corte, para después mostrarnos el nuevo lugar en el que nos encontramos. Otro punto a favor es que no nos hacen perder el tiempo explicando cosas que no hacen falta, ya que una vez que la cámara entra a los backrooms, el ritmo del corto va en aumento, y no se siente para nada largo. Tanto la ambientación como la puesta en escena es impecable, pues nos transmite una sensación de soledad y de no saber en dónde está nuestro protagonista, algo que gracias a la vista en primera persona también nos pone en la piel del mismo. La colorimetría también es algo a destacar, no solamente por la idea principal de que los backrooms mantienen un color en concreto por cada zona, sino que el uso de color amarillo de este nivel nos da la advertencia que estamos en un sitio bastante peligroso y nada seguro. Filtros de este tipo pueden recordar un poco a las escenas de trampas de la popular saga Saw o del Juego del Miedo, ya que al ser un sitio cerrado y que genera una sensación de claustrofobia, el miedo de no saber a lo que nos enfrentamos siempre resulta bastante aterrador. Los efectos especiales son muy convincentes,
Sí, puede que al comienzo se note algún error de escalados, pero no es algo que afecte la experiencia. Al llegar al minuto 3 es cuando la ambientación se torna mucho más espeluznante, pues es aquí donde descubrimos que el protagonista no se encuentra solo. Al escuchar un ruido extraño, enfoca la cámara a una criatura que lo había estado siguiendo y observando desde que llegó a este mundo. Sin dejar de grabar, comienza una persecución que puede poner los pelos de punta a cualquiera. La escena es dramática y pareciera ser que quien graba no logrará escapar. Cuando finalmente el protagonista está a salvo, por decirlo de algún modo, la aventura no llega a su fin, pues para su mala suerte no ha salido de esa realidad. Como no le queda más opción que explorar el sitio, es donde comienza la preocupación, pues es como si no existiera salida alguna y su destino fuera el quedarse ahí para siempre. El no incluir música tensa ni diálogos exagerados del protagonista es también un gran acierto, ya que esto pudo convertir el corto a una historia más del montón. Afortunadamente, los sonidos ambientales, que son pocos, funcionan para meternos en situación y sentirnos de la misma forma que el personaje. Como es de esperar, al final de todo el largo viaje se nos introduce un screamer, sin embargo está bastante bien implementado y de acuerdo a la historia, por lo que no se siente tan artificial. Para finalizar, el no mostrar con mucho detalle a las criaturas fue una idea excelente, ya que el misterio radica precisamente en no saber lo que se encuentra ahí, y es algo que puede dejar a la interpretación del espectador. A la fecha de creación de este video, el canal de Kane ha seguido expandiendo todo este universo a manera de serie. Los últimos videos han sido igualmente misteriosos y es posible que pronto tengamos una nueva continuación. En puntos negativos, la verdad es que no hay mucho que agregar, pero si nos ponemos un poco quisquillosos, aunque igual no es culpa de Kane Parsons, la popularidad de los backrooms es algo inevitable. Pasa mucho que ciertas personas quieren crear su propia versión, y esto no es para nada malo ni mucho menos. El principal problema radica en la sobreexplotación de la historia. Por ejemplo, el que esta realidad cuente con niveles más peligrosos que los anteriores es algo que se vio por primera vez cuando se rumoreaban los supuestos niveles de la Deep Web. Otra cosa y que mucha gente considera bastante ridículo es acerca de los recursos para sobrevivir a los backrooms, como el agua de almendra. Pero reitero, esto no es para nada culpa del creador del cortometraje, sino más bien el de la comunidad, que se esmera en querer explicar algo que no necesita mucha explicación, lo que hace que se deje de tomar en serio. Si la popularidad de esta creepypasta sigue subiendo, lo más probable es que termine en una película de Hollywood, que podría ser tanto algo bueno como algo malo, dependiendo de la persona que la dirija. Esperemos que si lo llegan a hacer, llegue a tener la calidad de este cortometraje, o aún más. De lo contrario, se convertirá en un recurso explotado que ya a nadie le interesará experimentar. Si ustedes ya vieron el cortometraje, me gustaría saber su opinión y si no, les dejo el link aquí abajo para que lo chequen. Ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.